pertsona gozegreban daude, lanbide eta aurrekontuetako murri... ...soldataren eguneko sortziko igoera aplikatu dezaten. Gozegreban murrizketen aurka... Elkarrekin Podemoseko kideak, onea etorregea, gure sustapena emateko, hemen borrokan daudenei, gozegreban daudenei, gure eskubide sozialen alde daudenei, eta argi daukatenei, RGIa ez dela estigma bat, eta horren aurka ez degula borrokatu behar, baizik eta horren alde. Hemos venido hoy aquí a solidarizarnos, a darles todo nuestro apoyo a los hombres y a las mujeres que están en huelga de hambre por recuperar lo que es justo, y es que una sociedad como la nuestra tiene que velar sobre todo por colectivos desfavorecidos, y los colectivos desfavorecidos son en estos momentos las familias que pasan hambre. Son más de 60.000 en Euskadi y esto no lo podemos consentir. No podemos consentir que la gente pase hambre. Hemos venido a solidarizarnos, hoy estamos aquí, y igualmente lo estamos haciendo también en las instituciones, desde el Parlamento Vasco y también desde el Congreso de los Diputados. Así que mucho ánimo y aurrera. Vuestra lucha es nuestra lucha. Elkarrekin Podemosetik, erregiren defentsa, eskubide sozial guztion defentsan, batez ere, azken boladan, EAJak eta Alderdi Sozialistak peperin diskurtsoa erosi dutelako, eta horren aurka borrokatu behar dugu erregiren defensan eta eskubide sozialen defensan. Primero, agradecimiento a las personas que con su cuerpo y con su fuerza están denunciando los recortes del gobierno vasco, tanto en derechos como en dignidad. Ha sido un placer venir a apoyar, y desde todos los niveles institucionales, Elkarrekin Podemos, seguiremos exigiendo el fin de los recortes en derecho y dignidad. Estamos aquí para solidarizarnos con las compañeras y compañeros en huelga de hambre, porque no vamos a tolerar que el Partido Nacionalista de Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi sigan dando la mano al PP y sigan reproduciendo y apoyando discursos que criminalizan a las personas empobrecidas. La RGI es un mecanismo indispensable de cohesión social, y desde ahí nosotras vamos a trabajar, por supuesto, con el apoyo absoluto a todos los colectivos sociales. Es que ricasco. Estamos aquí para apoyar a toda la gente que perciba o no perciba ayudas sociales, las necesita para poder vivir, para poder desarrollar un proyecto de vida, y estamos convencidos desde el Elkarrekin Podemos y desde Equo que es fundamental apoyar a esta gente y no criminalizarla como están haciendo los partidos mayoritarios en estos momentos.